buenos días. Mi nombre es Jordi Curros y hoy vengo a hablaros un poquito de los sistemas de carga de nuestros vehículos eléctricos. Hasta el momento comercializábamos, llevamos un poquito más de un año con nuestro flamante Porsche Taycan, al que se le va a unir este año en la familia de vehículos eléctricos de Porsche un nuevo Taycan Cross Turismo. Una de las dudas que nos surge cuando hablamos de vehículos eléctricos es el tema de las cargas. Por un lado tendríamos lo que es el proceso de carga en casa. Tenemos mucho tiempo en casa, tenemos toda la noche para cargar un coche y hablaremos de determinadas potencias según lo que tenga contratado cada uno en su hogar. ¿Qué pasa cuando tenemos que hacer viajes más largos, necesitamos más autonomía? Bueno, pues ahí tendremos que disponer de sistemas de carga semirrápida o rápida. Desde ya, en el Centro Porsche Coruña, disponemos de 8 cargadores. Es tan sencillo como llegar, enchufar el coche, tu tarjetita de Porsche y con eso, olvidarme, lo pongo a cargar y en menos de media hora tendremos autonomía para continuar el viaje. Bien, pues aquí tenemos nuestros 2 cargadores de carga rápida, corriente continua, suministran hasta 150 kilovatios cada uno y el proceso es tan sencillo como llegar con nuestra tarjeta de carga, acercar al cargador, reconocerá nuestra identificación y a partir de ahí nos vamos al coche. Comenzamos con el proceso, tan simple como esto. Toda esa duda que nos genera, si tengo autonomía, si voy a tener dónde cargar, si qué va a pasar cuando haga un viaje largo, me gustaría que lo olvidéis, que disfrutéis de la conducción del coche, vais a ver que es maravilloso y al final lo único que voy a necesitar es parar a repostar, el coche me va a dar los puntos en los que podré parar, me va a gestionar el proceso de carga y disfrutar de la conducción.